Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, con sus atrios, con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Tu cuerpo es lazo de amores, de Dios y el hombre atado. Amor que a tu cuerpo acude, como a tu cuerpo perdona. Tu cuerpo surco de penas, hoy de luz y rocío, ilumina a los que lloran, con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu vaso. Es el tu carne y tu sangre, y la iglesia que es tu esposa se acerca para abrazarte. Amén. Confía, hijo, tus pecados son perdonados. Aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame de todo mi delito, limpia mi pecado. Hoy yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra mí solo pequé, cometí la maldad que aborrecí. En la sentencia de la razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador reconcilió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y el interior me inculca salud.
Señor, ha salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. Años manifiéstala en el terremoto, acuérdate de la misericordia. Con el Señor, me gloriaré en Dios mío.
salvado. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Salido con Cristo a salvar a tu pueblo, aleluya. Alaba a tu Dios, Hijo, que ha puesto paz en tus fronteras, aleluya. Glorifica, Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios. Que ha rebosado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, distancia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. De los Hechos de los Apóstoles. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de ello somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Por nosotros colgó de madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado de sepulcro. Aleluya, aleluya. Vemos a Jesús coronado en gloria y honor por haber padecido la muerte. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Oh.
muerte ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. De nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales. Digámosle, vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día y condúcenos a la plenitud de la vida. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser siempre solícitos del bien de los hombres y que nos ayuden a amarnos mutuamente. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que mediante la predicación del Evangelio llegue a ser realidad en todo el mundo la salvación inaugurada en la glorificación de tu Hijo y que todos los hombres alcancen la adopción filial que Él anunció con su palabra de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre la Virgen María obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a nuestra celebración eucarística a los pies de Santa María de Guadalupe. Recibimos con mucha alegría a nuestros hermanos y hermanas peregrinos de la Secretaría Ejecutiva de Red Universidades Anáhuac. Pedimos por todas las necesidades de todos ustedes, de sus familias, en su trabajo, que el Señor vea por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe todo aquello que ustedes vienen a pedirle, a suplicarle con fe y a darle gracias. Pedimos también, como todos los días a esta hora, por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. También de manera particular por nuestra hermana Cristina Van Luit, que es mamá de uno de nuestros colaboradores aquí en la Basílica. El Señor la ha llamado a su presencia, pues que ya esté participando de la gloria de la resurrección que Cristo nos ha ganado a todos. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes que de diferentes lugares han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena madre, la Virgen de Guadalupe. Y así nos preparamos para la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por la resurrección de Cristo nos dispones para la vida eterna, elévanos hasta el autor de nuestra salvación que está sentado a tu derecha, para que cuando venga nuestro Salvador en la majestad de su gloria, revistas de una dichosa inmortalidad a quienes nos hiciste renacer por el bautismo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron:
Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra Rey Supremo. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompeta, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del universo. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro a ustedes, llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Así como el niño abandona el seno materno, así de laboriosamente nace un mundo nuevo. La Pascua de Jesús, paso de la muerte a la vida, fue dolorosa. Igualmente Jesús tuvo que anonadarse completamente para llegar a la gloria. Así la Iglesia tiene también periodos de crisis que la hacen crecer por la fuerza del Espíritu Santo. La mamá joven que sonríe a su recién nacido ha olvidado ya los dolores de parto, como también los albañiles de la construcción, después de que han terminado la obra, ese edificio, ya no se acuerdan del cansancio ni de todo lo que sufrieron al estar construyendo. La persecución, los problemas de que han de ser objeto los discípulos de Jesús, como ya lo hemos escuchado en la primera lectura, esto va a ser inevitable. Y San Juan los compara en el Evangelio que hemos escuchado a los dolores que una madre sufre cuando va a dar a luz. Esto tiene un sentido profundo que es necesario que descubramos. El cristiano sufre porque se haya separado de su Señor, pero también porque tiene que traer una vida nueva, la vida de resucitado, amando a Dios y al prójimo, pero de acuerdo a como Jesús nos ha enseñado, hacer el bien con obras de misericordia concretas. Y eso cuesta y duele, porque eso es vivir en el amor y es lo que Cristo nos pide. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y no es fácil amarnos unos a otros. Lo comprobamos día a día en las relaciones humanas. No podemos dejar de luchar para que la humanidad viva en un mundo más justo y en paz, y que pueda usar de los derechos que su misma persona humana reclama, y tenga mayor libertad y sea más respetado. Y todo esto hasta que el Señor venga. Será una lucha y a veces dolorosa.
frente a toda injusticia, frente a toda discriminación, coacción o limitación indebida de la libertad, el cristiano debe hablar sin temor y no tiene que callarse. El mal en el mundo es causa de sufrimiento para los seguidores de Jesús. Ya podemos pensar en la cantidad de mártires que hoy, de lo que nada hablan los medios de comunicación, esos mártires de Oriente, fieles a Cristo por vivir su mensaje, su evangelio, proclamarlo y anunciarlo con su ejemplo, con su testimonio de vida, con su palabra. Porque tampoco debemos refugiarnos en el silencio de complicidad, pues es necesario hablar con el corazón lleno de amor a Cristo y a nuestros hermanos los hombres, seres humanos, todos, sobre todo con el ejemplo y el testimonio. Y claro que no somos reformistas sociales, los cristianos, pero el anuncio del Evangelio no será entendido hoy en nuestro mundo si realizamos divisiones indebidas entre liberación eterna y la temporal. Quien de verdad opta por Cristo Jesús ha optado por la total liberación humana, y esta acción liberadora que ha de ser la vida del cristiano, pues es causa de que quienes todo lo dominan y monopolizan se esfuercen en eliminar a quien viene a alterar su comportamiento injusto por proclamar el Evangelio, por anunciar este mensaje de salvación que Cristo nos ha traído. Pero hemos de ser hombres y mujeres de fe, y si somos fieles al llamamiento liberador de Jesús, como entre dolores de parto, nos sabremos autores del nacimiento de un mundo que cada día será más humano y al mismo tiempo más cristiano. Y esta será, hermanas y hermanos, nuestra más profunda alegría, y porque además los dolores y sufrimientos de los cristianos por vivir el Evangelio producen la vida que no termina, el reino de los cielos, donde está nuestro Dios y Señor, que subió al trono de su gloria para prepararnos un lugar eternamente feliz y de gozo que nada ni nadie nos podrá quitar, pero sí, no sin antes vivir su mensaje de amor, vivir el Evangelio. Y esto es lo que ha querido nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y esto es lo que ha querido nuestro Padre Dios, el Padre Celestial, enviando por su providencia amorosa a Santa María de Guadalupe a estas tierras del Tepeyac para entregarnos al Evangelio del Padre, Jesucristo el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive, para vivir esta alegría y este gozo que Él nos ha ganado con su pasión, muerte y resurrección. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. A cada petición responderán diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los incrédulos y los pecadores,
por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los peregrinos, unión de comerciantes, ambulantes y tianguistas del 3 de mayo, Iztapalapa. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de nuestra hermana Cristina Van Luit, a quien el Señor ha llamado a su presencia para que ella y todos nuestros seres queridos difuntos estén contemplando la gloria de Dios nuestro Padre. Oremos. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Cristina Padui, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.